Saludo cordial a todos y todas, bienvenidos a este club, denominado por los mismos integrantes del club como Astro Club Los Caballeros del Zodiaco. El presente blog lo podemos encontrar en internet en ccs.fix.com/caballerosdelzodiaco. Una aventura llamada Astro Club. Desde épocas milenarias, la observación del firmamento ha sido un interesante ejercicio mental y cognitivo, explicado desde diferentes áreas del conocimiento humano, como lo es las matemáticas, sociales y ciencias, atrayendo el interés de los seres humanos desde etapas iniciales hasta edades avanzadas. En la actualidad, caminamos sin mirar o estamos inmersos en las profundidades de nuestras preocupaciones u ocupaciones. Este proyecto surge desde la inquietud innata de un niño que alzó su mirada hacia ese hermoso y estrellado cielo y quiso conocer por vez primera su significado, su inmensidad y realmente su magnificencia. Entonces, nace la idea de crear con sus compañeritos un club donde puedan estudiar y conocer el cielo, con la gran oportunidad de contar con el apoyo de los docentes del IED de Manuelita Sáenz de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Por lo anterior, se pretende exponer en este sitio las experiencias y aprendizajes obtenidos gracias a las sesiones de conversatorios, observaciones y experimentos desarrollados con la ayuda de todos los actores participantes y los que pronto se involucrarán en esta búsqueda de conocimiento. Bienvenidos, y ojalá entre todos podamos construir este espacio con la ayuda de nuestras opiniones, escritos, comentarios y aporte técnico para hacer de este lugar un entretenido centro de interés cultural, cognitivo y sobre todo de más y más inquietudes que nos lleven a construir este camino hacia el conocimiento. En esta fotografía encontramos a algunos de los integrantes del Club de Astronomía. Acerca de los integrantes del Club de Astronomía. Esta maravillosa experiencia se desarrolló a través de talleres, conversatorios, revisión de libros sobre astronomía, uso de materiales para crear objetos relacionados con esta ciencia, actividades al aire libre, observación de videos, aprendizaje de canciones, todo enmarcado de la exploración. La teoría se construye a través de la misma exploración de los mismos niños. El equipo de trabajo está conformado por la licenciada Lilian Sánchez, por el profesor de la jornada mañana, que está compuesto por estudiantes de bachillerato de la jornada mañana, y yo, el profesor Juan Carlos Solar, líder del curso de astronomía, y por el curso de astronomía ciclo 1, jornada tarde, grupo compuesto por estudiantes de primero y segundo en su gran mayoría. Sin embargo, entre los hermanitos mayores de los integrantes del club ha surgido un gran interés por participar en esta gran aventura, por lo cual también niños y niñas de tercero, cuarto y sexto nos acompañan en diferentes sesiones. Descripción. Este sitio quiere mostrar la maravillosa experiencia de aprendizaje vivida en lo que lleva el corrido del año. Esta fotografía corresponde a la conjunción de Venus y Júpiter. El punto más brillante es Venus y el que está a su lado es Júpiter. La foto tomada el 29 de junio con Camilo de los Santos, integrante del Astro Club de Astronomía. Casco espacial, taller de elaboración de cascos espaciales para crear la ilusión espacial de ser astronauta real. Este casco lo elaboró la estudiante Laura Bernal de 101. Estudiante con binoculares, taller efectuado en el colegio para observar a grandes distancias con los binoculares. Los expertos sugieren los binoculares como mejor alternativa sobre el telescopio. Este telescopio llamado newtoniano se encuentra en el Colegio Manuelita Sáenz y sirve para ver a grandes distancias. ¿De dónde surgió la idea? La idea surge tras la curiosidad de un niño. Pertenecer al club de astronomía, pero no pertenece a su jornada. Un poco triste, pide colaboración a los docentes y es así como la docente licenciada Vivian Sánchez acompaña el proceso que acompaña a los estudiantes. El docente Juan Carlos Alarcón, líder del proyecto, por supuesto, el planetario distrital. Etapa de travesía. Para ciclo 1 se encuentra en fase de exploración. Fortalezas. Promoción de lectura. Varios talleres que se desarrollan son desarrollados a través de la lectura de científicos. Y con base a ello realizamos diferentes experiencias concretas y talleres dirigidos para el aprendizaje de estos saberes
astronómicos. Capacidad crítica y argumentativa. Los estudiantes tienen el derecho de opinar, tienen el derecho de aportar sus saberes relacionados con el tema y de defender sus posiciones frente a lo que están argumentando. Desarrollo de habilidades de comunicación. Es muy interesante ver la forma como ellos mismos se expresan y comunican sus experiencias del aprendizaje que están adquiriendo. De la misma manera, la forma como comunican los saberes que ellos ya tienen. Curiosidad e interés. Obviamente ellos, entre más saben, más quieren saber. Entonces, este proyecto ha generado el desarrollo de más curiosidad y el desarrollo de más interés hacia todo lo que nos rodea, el contexto, no solamente lo que está por fuera del planeta, sino lo que está dentro de nuestro planeta y lo que debemos aprender a cuidar para salvar nuestro planeta. Deseo de saber y conocer sobre el mundo. Con relación al deseo de saber y conocer sobre el mundo, entonces se han propuesto varias actividades alrededor de este saber. Algunos de estos links nos llevan a algunas actividades que ya se han realizado, como otros que nos llevan a actividades que se van a realizar en próximos talleres. Al darle clic a cada alguno de estos, pues ya es, nos abre con crucigrama en Cocapey, habla sobre el sistema solar. Cuando carga, nos muestra un crucigrama, lo mismo de esta actividad que es la adivinanza. Entonces se le da play para comenzar y desarrollamos una actividad relacionada al saber con relación al sistema solar. La parte más importante la voy a presentar aquí en la galería. Esta parte de la galería se trabajó en forma de fotoreportaje, como si fuera un periódico web, pero a través de fotoreportaje. Entonces, los estudiantes han venido también desarrollando unas actividades, unos talleres paralelos con la Universidad Javeriana, donde les han enseñado a trabajar todo ese proceso de fotoreportaje, de edición de fotografía. Vemos a continuación varias fotografías tomadas tanto en el colegio como en diferentes escenarios donde el Club de Astronomía ha tenido participación y que nos permiten conocer las actividades que se han desarrollado, las sesiones de trabajo que se han desarrollado con los estudiantes para los estudiantes. Entonces vamos a mirar algunas, no todas, pero son varias fotografías. Entonces, encontramos la fotografía y debajo una pequeña reseña de la misma. Esto se le conoce como fotoreportaje. Club de Astronomía en Villa de Leyva. Nosotros desarrollamos un campamento con los estudiantes del Club de Astronomía de la Mañana. Aunque no estaban todos los niños, niñas y jóvenes, por permisos, lejanía y demás situaciones, estamos todos siempre sobre la y el compartir de la fotografía que toma de ley. Arcoíris en Manuelita Sáenz. Hermosa fotografía del astro aficionado Juan Camilo Lozano, quien tomó la fotografía en la tarde del 30 de julio. En la parte de acá se puede observar el arcoíris como si estuviera saliendo del colegio. Taller Misión X. En varias fotografías no solamente vamos a encontrar la reseña, sino también vamos a encontrar un link que nos envía una página, ya sea científica o de curiosidades, donde nos van a hablar sobre el desarrollo de la temática principal, que es la astronomía. Entonces, está cargando. En este día, principalmente, vamos a desarrollar una serie de ejercicios, entrenando como lo harían los astronautas, que vamos a ver a continuación algunas imágenes relacionadas con la misma. En este vemos a un astronauta y qué tipo de alimentos podrían consumir durante su viaje. Bueno, acá vemos la página de Ojo Curioso, donde nos muestra una lectura muy interesante sobre lo que comen los astronautas en el espacio. A los niños les llamó mucho la atención las imágenes y el contenido como tal, donde les explicaban aquello que los astronautas consumían en sus viajes y durante la estadía
Bueno, acá en esta fotografía hay un agradecimiento especial a la profesora Claudia del Salón 06, que ella realizó la decoración de un sistema solar y los niños aprovecharon para realizar con plastilina unos astronautas. Entonces ellos se imaginaron una visita a los diferentes planetas y por eso vemos acá algunas fotografías donde ellos sitúan a sus astronautas en esa visita al Sol, por ejemplo, a Venus, a Marte, a los diferentes planetas del sistema solar. Astronauta creado por el astroaficionado Santiago Andrade. Como lo pueden ver, está elaborado en plastilina. Y acá realizamos un entrenamiento como astronautas. Esta es una parte de las fotografías en el taller de astrofotografía para generar estas fotos, como les digo, de fotoreportaje. Durante el taller de astrofotografía, parte del taller era crear cámaras con material reciclado. De igual manera, los estudiantes se han realizado entrevistas entre ellos en un taller a la par, que fue realización de entrevistas, ¿no? Para poder realizar nuestros fotoreportajes. Los estudiantes también les enseñamos cómo realizar un reportaje, ¿no? Cómo realizar una entrevista, que aprendan a manejar tanto un micrófono, que aprendan a manejar cómo pueden conocer más acerca de su entorno, pues a través de la entrevista y comunicar lo que sus experiencias, pero al mismo tiempo de indagar en su alrededor lo que las demás personas conocen sobre su contexto, sobre lo por fuera de lo que está dentro del planeta. Por eso también tenemos aquí una interpretación de su entrevista para poder alimentar también lo que se van en este momento. Acá realizamos más entrevistas en las instalaciones del colegio. Acá algunos de los integrantes del Astro Club compartiendo experiencias que ya realizaron el colegio con la colaboración de Adriana Soler de la Universidad Javeriana, con la finalidad de hacer entrevistas a los integrantes del club para recolectar información posterior. Esta fotografía es la luna llena sobre Cerros Orientales, fotografía tomada por los aficionados del club. Comparando los planetas, taller dirigido por Carolina Jiménez del Planetario Distrital con apoyo del programa Estelari. Como podemos observar en esta fotografía, hay un programa en el computador, los niños están observando y al mismo tiempo hay un material concreto que están observando los niños. Acá este grande que está acá es el Sol representado. Los puntitos pequeños que están acá son Mercurio, Venus y por ejemplo acá este grande que está acá al lado de Saturno. Acá bien pequeñito está la Tierra, o sea, esto es una simulación de los planetas y a través del programa íbamos visitando a uno de los planetas para conocer. Esta fotografía tiene un enlace para poder conocer algo más sobre esto. Este enlace nos lleva a un video de YouTube precisamente que nos muestra el tamaño de los diferentes planetas. Acá como vemos ya cargó, entonces hay una pequeña información al comienzo y poco a poco empieza a presentar los tamaños en sus diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, este rojito es Marte, tenemos acá a Venus, a la Tierra y tal cambio tan espectacular con relación a Neptuno, y así se desarrolló todo el video, ¿no? Saturno sin los anillos, claro está. Júpiter, bueno, este es un video muy interesante que los niños observaron para poder tener la comprensión de las dimensiones de los planetas. Y diferentes fotografías de la promoción de lectura, como les decía anteriormente, nosotros desarrollamos diferentes talleres con base a las lecturas propuestas de textos científicos.
Acá estamos elaborando nuestros casos de marché, son una experiencia bastante interesante, estamos usados de pies a cabeza, pero fue muy divertido. Cuando empezamos a armar y pum, que nos explotaban las bombas, fue bastante curioso y después uno recuerda la experiencia y le da uno risa. Acá tenemos otra vez el acompañamiento de Planetario Hospital, estamos elaborando cohetes para realizar una experiencia muy bonita que se llama lanzamiento de cohetes. Acá tenemos la maleta donde venimos los implementos, posteriormente en el blog se van a publicar el video de este lanzamiento que fue muy chévere. Los estudiantes tienen acá sus cascos para poder simular que son astronautas. Acá encontramos una astrofoto luna que siente al amanecer, construcción de cohetes, construyendo nuestra propia sonda, también tenemos un taller de construcción de la sonda. Y si se dan cuenta, en este link encontramos precisamente la página de la NASA donde se dirige el taller de la construcción de la sonda espacial. Construye tu propia sonda espacial, páginas de la NASA, es en español, y pues acá nos muestran pues paso a paso cómo construirlo, muestran fotografías de sondas espaciales de verdad, nos muestran lo principal que es una sonda para poder construir una. Entonces también nos muestran fotos verdaderas de satélites verdaderos que nos pueden servir de inspiración. Y así pues encontramos diferentes fotografías de los talleres que hemos desarrollado con los estudiantes. Ha sido una experiencia maravillosa, los estudiantes han aprendido mucho. Ellos cada día expresan el deseo de indagar más cosas, de poder aprender más cosas. Y al mismo tiempo ellos se motivan mucho por lo que hacemos. Quieren hacer más, invitan a más amigos a participar en el club. Acá tenemos, por ejemplo, cuando desarrollamos el campamento astronómico, cuando se armaron las carpas. Ya están las carpas acá para el colegio, para realizar el campamento acá en el colegio. Pues la cuestión es el clima. Diferentes hacer fotografías tomadas por los niños integrantes del club. No tengo inconveniente para poderme las entregar, entonces algunas se han podido pasar por YouTube y otras por correo electrónico, pero pues estamos trabajando en eso. Y finalmente la brújula, hacia dónde queremos ir, qué hemos hecho y qué hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces el norte son los objetivos alcanzados, el oriente y el occidente, entonces cuáles son los principales aprendizajes y destrezas adquiridos. Y el occidente, ¿cómo podemos mantener nuestro proceso? Y finalmente el sur, ¿cuáles son nuestros compromisos, no? Entonces, considero que el norte de nuestro trabajo, pues, ha sido, como lo expresaba en un comienzo, la construcción y reconstrucción de ambientes favorables para la formalización de los conocimientos, el desarrollo de capacidades y formación de valores como necesidades básicas en la institución. Igualmente, se viene fomentando el espíritu investigativo y la formación y autoformación para el fortalecimiento de la educación en TIC. Y también el uso de medios de comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes. ¿Cuáles son los principales aprendizajes y destrezas adquiridas? Entonces, pues principalmente la confianza en ellos mismos y en nosotros mismos. La creatividad para desarrollar trabajos y la relación con relación al blog, pues aprendimos a darle formato periodístico, elaborar una entrevista, tomar fotografías de acuerdo a la temática y editarlas de acuerdo a la necesidad de la información, a realizar videoclips sencillos e imaginar los procesos necesarios para la adecuada consecución de las metas que nos planteamos. De igual manera, pues estamos aprendiendo a analizar, seleccionar, registrar, transmitir adecuadamente y utilizar comunicación la información utilizando técnicas y estrategias específicas. Y el blog es un recurso que permite, apoya significativamente este proceso. Es importante tener claro que no generamos nuevas tecnologías, sino por el contrario las utilizamos para mejorar nuestros procesos educativos.
¿Cómo podemos mantener nuestro proceso? Entonces podemos mantener nuestro proceso enriqueciendo con nuevos artículos, cuentos, escritos elaborados por los niños y de pronto más adelante por la comunidad educativa. Se necesita más tiempo para poder publicar las diferentes actividades que se realizan. Y pues para nutrir el semillero necesitamos niños y niñas y jóvenes comprometidos con el trabajo que se está realizando, inquietos por el constante deseo de adquirir nuevos aprendizajes, con espíritu investigativo, responsables frente a los liderazgos que se les ha ofrecido, trabajadores incansables que ofrecen más de lo establecido, pero lo más importante, que aporten nuevas ideas para mejorar los procesos. ¿Y cuáles son nuestros compromisos? Bueno, publicar los trabajos elaborados por los estudiantes en el blog y procurar insistir más para la consecución de las salidas a Planetario Distrital y a Maloca. Las entradas están, solo falta la cuestión de los buses. Y por parte de los estudiantes, confiar en sí mismos, participar activamente en los trabajos solicitados, ser dinamizadores y líderes de procesos, multiplicar la información adquirida para sus demás compañeros y en muchos casos ser más constantes en la asistencia a las diferentes sesiones de trabajo. Bueno, les agradezco mucho por la atención prestada y pues les repito, pueden encontrar el blog en el enlace ACANE con la de Cumis, ccs.wix.com/caballeros del zodiaco. Muchas gracias.